elocuente y bella aún. Dolores Feria es de la estirpe de las mujeres que por su modestia había silenciado su experiencia y sí propiciado que otros dieran su testimonio para los varios textos escritos sobre las tropas del Cuarto Frente Simón Bolívar. Hoy, Lolita, como también se le conoció en la Sierra Maestra, deja su estigma grabado en las páginas de Holguín en la Memoria. Dolores Elvira Feria Rojas nació en Holguín el 25 de enero de 1939, en un lugar conocido como Yareyal. Su niñez y juventud transcurrió sin grandes acontecimientos hasta que conoció a Suñol cerca de los 16 años. 15 años antes que Lola Feria nació Eddie Suñol Ricardo en Las Cruces de Purnio. Era el único hijo varón de un matrimonio de agricultores pequeños. Su primera ocupación fue hacer galletas en la panadería del barrio. Luego Suñol compró una camioneta con la que se dedicó a trasladar y vender productos del campo en la ciudad de Holguín. El 26 de abril de 1956 contrajeron nupcias Dolores Feria y Eddie Suñol. Inicialmente Lolita desconocía de las actividades de Suñol en el movimiento 26 de julio. Recién casados, asistía junto a él a las reuniones en el Club Casana, sin saber que realmente se trataba de encuentros entre revolucionarios. Yo me enteré de que estaban haciendo el movimiento, que estaban en el movimiento cuando se fue para la sierra, que yo fui, que después yo me uní a él. La célula del movimiento 26 de julio que Eddie Suñol creó en Las Cruces de Purnio fue una de las más activas de la zona. Decididos a prepararse para cuando Fidel volviera a Cuba desde México, Suñol reunió armas y organizó entrenamientos en la finca de su padre. A lo delataron que Suñol tenían armas, entonces lo siguieron, lo cogieron preso. Él pasó por mi trabajo y me dijo que lo estaban siguiendo, que era posible que lo cogieran preso. Que cuando fui a llegar a la casa, si no lo habían cogido preso, que le avisara a la familia de él. Y yo salí a las 12 y él salió un poquito antes. Y cuando lo cogieron, lo llevaron para la casa, registraron la casa y buscando, porque decían que había, que él había tenido un accidente, lo que decían. Y entonces, buscando ropa manchada de sangre o algo, pero bueno, ya cuando se lo llevaron preso, en la esquina había una carnicería y le dijo al carnicero que me dijeran a mí que me lo habían llevado preso, pero era para dar a conocer de que se lo llevaban preso. Por la madrugada lo soltaron porque él jugó una treta a Vidal, que él iba a entregar las armas, pero que él tenía que ir porque si no, no se le entregaban, porque la gente tenía confianza en él, que él le iba a recoger y se le iba a entregar, y que él iba a ir en la camioneta adelante y Vidal en un carro ligero iba atrás. El plan se puso en marcha, solo que cuando estaban llegando, Suñol aceleró la camioneta y logró escaparse al barrio de Las Cruces. Armado con un fusil, Suñol se internó en La Manigua y se convirtió en un solitario rebelde. Siempre él me mandaba aviso donde estaba, firma a mí, a la mamá, de que estaba en tal lugar, que si yo fuera con cuidado, fuera a me trasladara, por ejemplo, a Las Cruces o a donde él estaba, y que de ahí me llevaban a donde él estaba, y así yo hacía, iba, y entonces los compañeros allí, los barrios, sabía de él, y había un enlace siempre que sabía dónde estaba y me llevaba a donde estaba. En los primeros meses de 1957, Eddie Suñol se incorporó al grupo que organizó Delio Gómez Ochoa en la finca de sus padres. A final de mayo, este grupo fue el primero integrado por holguineros que se unieron a la pequeña guerrilla de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Delio, la familia le avisó que ya estaba en la sierra y entonces ya nos avisaron a nosotros, ya estábamos tranquilos. Yo trabajaba, cuando ya él se fue, estuve trabajando un tiempo en La Red, una dulcería, y después pasé a Autocentro, Camay.
me botaron porque no quise un día trabajarle, hacerle unos bocaditos a Vidal, que llegó a las 12 de la noche, y a las 12 de la noche yo tenía que irme corriendo porque se me iba la guagua, y nos reuníamos las tres hermanas para coger la guagua. Vidal era un asesino que había aquí en Holguín. Y él pidió, él se sentó allí en la cafetería y pidió el bocadito, y como era yo era la que hacía eso, pues, y yo dije que no, que yo me iba allá, y lo dejé plantado. Transcurría el año 1957 y el comandante Eddie Suñol ya formaba parte de la guerrilla de Fidel en la Sierra Maestra. Vidal me conocía, pero no me había molestado. Después que yo me alcé es cuando fueron a registrar mi casa, casa de mi mamá, que era donde yo vivía. Ya eso era 58, a principios de 58, porque cuando él se le escabulló a Vidal, registraron la casa, mi casa, que yo vivía sola en la calle Victoria. Me registraron, pero no encontraron nada, porque no buscaron, porque yo tenía en el escaparate había un pomito así, chiquito, que tenía fósforo vivo con agua. Pero yo no sabía lo que era y lo tenía puesto en el escaparate. Y registraron toda la casa y no encontraron nada y se fueron. Ellos no ni me ofendieron ni no, sino respetuoso. Entonces, cuando yo quité la casa, que ya él se fue, que ya yo quité la casa, me llevé el pomito. Ah, señor, ya me había dicho que eso era fósforo vivo, que tuviera cuidado. Y mi mamá lo sembró en una matica. Y lo puso así en una cerca que dividía otro patio, ahí la puso. A finales de ese año que encontró una vía para comunicarle a su esposa, Lola Feria, quien se encontraba en Holguín, la manera en que ella podía reunirse con él en las lomas de Santiago de Cuba. Mira, en la salida de San Andrés había una familia que vivían allí, que nosotros no los conocíamos de muchachos. Y ya él era un muchacho, un hombre, y trabajaba en un carro de vender galletas. De una fábrica que había en la salida San Andrés. Y entonces él iba a la sierra a vender esas galletas. Entonces él fue a la sierra, da la casualidad que él va a vender galletas y se encuentra con la tropa de Fidel, y entre ellos está el pelotón de Suñol, donde estaba Suñol, que todos casi eran holguineros, y entonces conoció a Suñol allí. Lo conocía, pero lo vio y entonces le recordó quién era y eso. Entonces él me mandó un papelito donde me decía que me esperaban allí. Y en enero yo arranqué, me prepararon el viaje y una hermana señor me llevó en un carro hasta Manzanillo, hasta casa de la familia y los Galeanos. Y de ahí me quedé y me mandaron una guagua que subía hasta allá, hasta cerca del Jíbaro, y de allí tenía que esperar que fueran los hijos de Lilia Galeano a esa casa para que yo pudiera subir. Los militares de la dictadura batistiana que estaban en Holguín conocían que Lola Feria era la esposa de un rebelde, lo que hacía más complicado sus planes de reunirse con Suñol en la Sierra Maestra. Si hubiera habido una seguridad del ejército, allí me cogen. Porque yo no ni conocía la zona, ni conocía. Yo decía que era de La Habana, y de La Habana no tenía ni un pelo. Y cuando yo llegué, que me bajé, que el chofer me dijo, hasta aquí, mira, tú caminas por ahí y allí está la familia que te está esperando. Yo fui, entonces le dije que yo era sobrina de Lilia Galeano, que venía de La Habana, y entonces, ah, sí, cómo no, pero no sabe que la vieja de la casa era la mamá de Lilia Galeano. Y en eso, a poco, después, más tarde, por la tarde, fue el hijo de Lilia Galeano allá, y entonces con él me fui para casa de Lilia, que ya era había que subir un poco loma. Ya eso era caminar loma, 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 y hasta me estuve el día caminando. Y ahí me quedé en los Santa Clareros, porque él me dijo, usted tiene que quedarse aquí porque ya usted va a venir muy cansada y nosotros tenemos que seguir y usted no está acostumbrada. Entonces hay otro compañero que no quería llevarme, por fin tanto el Santa Clarero le dijo que no, que tenía que llevarme,
que ya yo estaba autorizada a subir, entonces por fin con mala cara me llevó. Ese día era el 15 de enero, que yo llegué al campamento, el 15 de enero. Entonces llegué allí, después que estaban haciendo comida, arroz con malanga, y yo dije, bueno, esto es con gris, y era que el arroz no lo habían lavado y estaba lleno de piedritas y cosas. ¡Ay! Y de ahí me llevaron a conocer a Fidel y a Celia. El encuentro de Lola Feria con la guerrilla de Fidel en la Sierra Maestra enrumbó el camino de la joven holguinera, quien desde entonces se convirtió en mensajera del líder revolucionario cubano hasta el triunfo de 1959. Sobre la vida de Lolita Feria continuaremos indagando la próxima semana. Testimonio vivo para perpetuar a Holguín en la memoria.